De inmediato hay información en desarrollo y nos vamos en vivo a la sede del Ministerio del Poder Popular para Relaciones de Interiores, Justicia y Paz. En el lugar, nuestra compañera Egni Ángel será un balance en materia de seguridad. Egni, feliz tarde. Adelante. Buenas tardes, Barry. Te saludo desde la sede del Ministerio para Relaciones Interior, Justicia y Paz, donde a esta hora el ministro Néstor Reverón ofrece importantes declaraciones en materia de seguridad ciudadana. Escuchemos de inmediato sus declaraciones. Sí, muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. En el día de hoy queremos informar a la comunidad nacional e internacional que nuestros organismos de inteligencia han develado un nuevo plan conspirativo para continuar incrementando el espiral del golpe de Estado contra el gobierno legítimo y constitucional del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. De acuerdo a informaciones que manejaban nuestros organismos de inteligencia sobre el ingreso procedente de la República de Colombia de un grupo de sicarios contratados por la ultraderecha venezolana que pretendían cometer asesinatos selectivos en el país a líderes políticos y militares para elevar los niveles de zozobra y terror en la población siguiendo los formatos de la guerra no convencional. Las investigaciones de campo y análisis telefónico nos permitió dar con la ubicación y captura en los valles del Tuy, Estado Miranda, de uno de los jefes de estas hordas terroristas, quien tenía la misión de proporcionar la logística y reclutamiento necesario para cometer asesinatos selectivos como parte del plan. Se trata de Miguel Ambrosio Palacio Salcedo, alias Marcos, de 44 años de edad, quien era suboficial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, desertor desde el año 2006, además de poseer un amplio prontuario policial por los delitos de homicidio, tráfico de droga y prófugo de una de las cárceles del país desde hace 2 años. Durante los interrogatorios y evidencia de interés criminalístico incautadas, este terrorista manifestó que había sido contactado por un grupo de militares desertores y mercenarios para cometer dichos actos terroristas, suministrando la ubicación de uno de ellos en San Antonio de los Altos, Estado Miranda. Inmediatamente, nuestros grupos de captura de los organismos de seguridad se dirigen al lugar y logran el día domingo 27 la captura e identificación del primer teniente retirado Alberto Salazar Cabañas, alias Pancho, de 43 años de edad, oficial desertor del ejército bolivariano, dado de baja en el año 2013, quien trabajaba como mercenario para la oligarquía colombiana. Había ingresado la noche anterior desde la República de Colombia por los Caminos Verdes en compañía de 2 oficiales desertores de la Armada Bolivariana, ya plenamente identificados y en su búsqueda. Las evidencias, análisis telefónico e interrogatorios condujo a los organismos de inteligencia esta madrugada a la captura del coronel retirado Osvaldo García Palomo, alias Aquiles, de 54 años de edad, solicitado por los delitos de magnicidio en grado de frustración, traición a la patria, instigación a la rebelión, ataque a centinelas e instalaciones militares. Dicha captura se realizó en la autopista José Antonio Páez, llegando al estado Cojedes, quien se desplazaba en un vehículo color verde, Hyundai Tucson, en compañía del coronel retirado José Acevedo Montañez, de 57 años de edad, alias El Gocho, y otro ciudadano identificado como Antonio José y Avichela Barrios, de 45 años de edad, alias Moisés. Estos terroristas y mercenarios al servicio de Colombia se refugiaron en un hotel en el estado Barinas,
luego de verse expuestos por las publicaciones que hicieron en las redes sociales el general Antonio Rivero González y el diario Nuevo Herald sobre un presunto secuestro, lo que llevó a los organismos de seguridad del Estado a incrementar todas las medidas de vigilancia y patrullaje, realizar saturaciones, operativos en la zona, hasta dar con el paradero de ellos en un punto de control llegando al estado Cojedes. En el interior del vehículo se localizaron dos fusiles AK-103, dos teléfonos satelitales, los cuales fueron suministrados por el general Antonio Rivero González y enviados a Colombia, y 500 brazaletes con el impreso OC, que significa Operación Constitución. Con las investigaciones realizadas a esta hora, no queda duda de la participación directa en el magnicidio frustrado contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, de la inteligencia colombiana, la CIA y el prófugo de la justicia, Julio Borges, alias Quinto. Julio Borges, alias Quinto. Además de lo que ha venido denunciando el primer mandatario nacional y el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, en días pasados sobre el entrenamiento de fuerzas paramilitares en Colombia y el intento de golpe de Estado contra el gobierno revolucionario. Los terroristas están aportando información muy valiosa y los análisis telefónicos nos llevarán al desmantelamiento completo de este grupo golpista y mercenario. La investigación apenas comienza y no se descartan más detenciones. Además de eso, te queremos informar que el día de ayer, de acuerdo a informaciones que ya veníamos manejando de falsos vehículos de las Fuerzas de Acción Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, que se encontraba en la región capital, integrado por grupos delictivos y bandas criminales contratadas por la derecha venezolana para cometer falsos positivos, crear confusión, terror en la población, cometer delitos, atentar contra cuarteles, estaciones policiales, fue observado por nuestros funcionarios del sistema alerta temprana, BEN 911, a través de las cámaras, y inmediatamente nuestras verdaderas fuerzas especiales de la Policía Nacional Bolivariana localizaron a este vehículo y comenzó una persecución. Hubo intercambio de disparos y nuestros efectivos, en el marco de los derechos humanos y del uso diferenciado y progresivo de la fuerza, se enfrentaron a las comisiones, les lanzaron una granada y resultaron dos personas fallecidas. Uno en el lugar del suceso, que fue cerca del túnel del Paraíso, acá en el Distrito Capital, después de una persecución, y el otro fue localizado cerca de las adyacencias donde ocurrió el hecho. También se incautó el vehículo Land Cruiser color negro con siglas del FA en las puertas, un fusil automático liviano, un arma larga, una pistola calibre 9 milímetros y dos personas fallecidas y cuatro personas que emprendieron la huida. Se están haciendo las investigaciones también para desmantelar este grupo criminal que pretende también crear falsos positivos y no se descartan también otras detenciones. Nosotros, nuestro gobierno que dirige el presidente Nicolás Maduro Moros, vamos a seguir ejerciendo la autoridad legítima y democrática que nos da la Constitución y las leyes de la República para seguir construyendo el camino de la paz, que es y será nuestra principal victoria. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Bien, allí tienen las declaraciones. El ministro Néstor Reverol ha informado la develación de un plan conspirativo contra el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro. Ha informado también la complicidad de la CIA, de Julio Borges, actualmente fugado, y de la derecha colombiana. Informó además que no se descartan posibles detenciones en los próximos días. Es la información que aportamos a esta hora. Volvemos con ustedes al estudio de Venezolana de Televisión. Adelante.